Buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda tu amigo Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida. Prevenir es salud. Un espacio dedicado por el canal parlamentario para tu salud, enfocado en la prevención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cuidados del oído, daños por limpieza incorrecta. Tenemos como invitado al doctor Hugo Homsky, quien es otorrinolaringólogo del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Es un placer tenerlo nuevamente en este año. Sí, muchas gracias. Pues para comenzar, pues quiero desearle un feliz año nuevo a todo el equipo del canal parlamentario, ¿verdad? Uh-huh. Que sea mejor y próspero para este 2021. Igual que el año pasado usted nos acompañó varias veces en el sí, 2020. Estuvimos siempre, aquí, sí, claro. Siempre es su tema, su especialidad, como la especialidad, es, sí. La otorrinolaringología. Siempre se me pega. Sí. Doctor, vamos a hablar hoy sobre algo tan frecuente que nosotros hacemos en nuestro hogar todos los días, ¿verdad? Algunas personas no lo hacen, quizás por el tiempo no le prestan atención, pero a veces se hace de manera incorrecta. Pensamos que quitar aquella cuestión que se llama cera de nuestro oído, estamos haciendo algo bien, cuando según los expertos no debe quitarse esa cera del oído porque de alguna manera protege el oído de muchas infecciones. Claro, sobre todo lo que es la parte del oído externo, ¿ves? Porque el oído interno, para comenzar, se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Cada parte del oído o cada esta división topográfica del oído tiene su función específica. En este caso, por ejemplo, el oído externo defiende de los microorganismos externos. ¿Ve? El oído medio, ¿cómo se llama? Participa en la ventilación, ¿verdad? Y la transmisión del sonido. El oído interno tenemos tiene la función de tanto de transmisión del sonido hacia el sistema nervioso central y también mantener el equilibrio de la persona. Entonces cada uno de ellos tiene diferentes funciones, toditas son muy importantes. En relación a la pregunta que me hacías, ¿verdad? De quitarse la cera del oído, no es prudente porque, es decir, la naturaleza es sabia y produce la cantidad necesaria de cera para mantener al oído protegido. Si esta cera prácticamente es un lubricante del conducto auditivo externo, ¿verdad? Y esta cera, por decirle así, tiene un pH ácido, un pH ácido que permite de que el microorganismo que entre al conducto auditivo externo inmediatamente lo paraliza, ¿verdad? Y lo fulmina, pues. Por eso su color es amarillento. Amarillento, y cuando ya está muy, es color un poquito más negro. No, negro se convierte cuando ya lo empezamos a manipular. Ah, ya. Pero el oído externo tiene sus funciones de autolimpieza. Uh-huh. Autolimpieza, es decir, en la parte externa, en la parte más externa del conducto auditivo externo, ahí tenemos unos glándulas productoras de cera y tienen también unos folículos y tienen unos pelitos que son unos cilios, ¿verdad? Uh-huh. Esos cilios
funcionan como una especie de brocha. Cuando hay suficiente cera, ¿verdad?, que en determinado ciclo lo saca él hacia afuera, esa cera. ¿Ve? Entonces, la limpieza del oído no debería de existir. Es no automática, prácticamente es un proceso natural. No debería de existir, sí. Ya. ¿Ve? Doctor, precisamente la cera se produce en la parte externa del oído. La parte externa del oído, del conducto auditivo externo, en el tercio externo. La gente suele, o la población, o los televidentes que nos están viendo, suelen quitársela porque sienten muchas veces que estorba, como que no oyen bien, según el pensamiento de ellos, ¿verdad? No escuchan bien, les pique el oído, y entonces esa sensación de que les pique el oído, de que no oyen bien, hacen que manipulen o limpien o traten de sacar esa cera con cualquier objeto. ¿Es cierto que, sería cierto eso, que la cera produce picazón o produce sensación de no oír? La cera que se acumula en el oído. No. El oído pica y empieza a presentar molestia cuando se ha manipulado. De otra manera, no. ¿Ves? Existen sus excepciones, ¿ves? Hay personas que en la edad de adolescentes, por decir algo, ¿verdad? En los adolescentes, pues en determinado momento, pues quieren limpiarse el oído, pero no es lo más adecuado. No se debe de tocar los oídos para nada, ¿ves? Porque y además de eso, de que produce una sensación de placer, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Que el oído es muy sensible. Entonces, las partes sensibles del organismo tienen dos extremos, o placer o dolor. ¿Ves? Entonces, si nosotros manipulamos el oído, vamos a sentir placer. Entonces, esto va a despertar una acumulación de cera donde el oído es incapaz ya de poder sacar esa cera. Entonces, y produce resequedad. Tenemos ese factor que se presenta, por decirte algo, en las personas jóvenes, ¿verdad? Luego vienen las personas que, conforme va pasando el tiempo, pues quieren ser un poquito más perfeccionistas, ¿verdad? Y son más pues que hay que andar el limpio todo, y entonces como sea muy cuidado, entonces se manipulan el oído y no es correcto, ¿ves? Esto estamos hablando de entre los 30 a 40 años, más o menos, que ya la persona, ¿verdad?, que se arregla un poco más, tiene más cuidado, más higiene, entre comillas, higiene, limpiarse los oídos, que no es higiene eso. Y después viene la otra parte, el otro grupo etario, que es, por ejemplo, las personas de mayores de 40 años. Es decir, las personas de mayores de 40 años son aquellas personas que comienzan a padecer de enfermedades, por ejemplo, por decirte, enfermedades crónicas. Diabetes, por ejemplo, hipotiroidismo, que te van a producir resequedad del oído. Oh, ya. Entonces, en estos casos sí puede ser que presente el paciente comezón, exactamente, sí. Además de eso, hay personas también que ya después de los 40 y 40 y pico de años empiezan a utilizar, por ejemplo, darte un ejemplo, químicos para teñirse el pelo, por ejemplo, por decirte algo. Y esos químicos a veces se van se escurren al oído, y entonces irritan el oído. Correcto. Entonces esto puede ser otro factor. Entonces, una fémina que comúnmente o habitualmente se está cambiando de color el cabello puede presentar alguna molestia, alguna picazón.
Así es. Sí, y no solo el grupo femenino, sino que también los varones mucho les gusta, sí, les gusta mantenerse su pelito negro, ¿verdad? Entonces, pero eso, cuando se enjuagan y todas esas cosas, esos son químicos y entonces escurren y se va al oído y entonces irrita el oído. Sería mucho también el champú que comúnmente lo usamos nosotros, también puede irritarnos el oído cuando se escurre. El champú, la diversa marca. Bueno, depende, ¿verdad? Depende de la sensibilidad, porque hay personas que son atópicas, ¿verdad? Son personas alérgicas, porque incluso tengo entendido que, por ejemplo, algunos tintes que utilizan las personas, incluso te dicen en las prescripciones que te puede causar alguna reacción alérgica, te puede producir. ¿Ves? Entonces, tenemos que ese es un factor muy que no se toma en cuenta. No se ha hablado mucho. No se ha hablado mucho de irritación del conducto auditivo externo. Claro. Sí, entonces, eso te produce comezón en el oído y además de eso, empujas la cera para el tercio medio del oído y entonces viene a causarte ya problemas de eso, es un caldo para los microorganismos, hongos, bacterias, y se pone sorda la persona. Entonces, hasta que se siente sorda, entonces es que busca ayuda, ¿verdad? Sí. Pero es consecuencia de todo esto que usted está hablando. Sí, así es. Ok. Ahora, doctor, ¿qué otra manera nosotros podemos ensuciarnos, dañarnos el oído? Yo tengo aquí, por ejemplo, personas que van a aguas contaminadas. El agua contaminado, correcto. Es decir, ¿en qué tipo de bueno, obviamente, y no solo las aguas contaminadas, sino las aguas que contienen mucho cloro? Por ejemplo, las piscinas contienen mucho cloro. Ahorita que va a estar caliente el tiempo, doctor, vamos a tener una temperatura alta. Sí. Que es común, pues, en el inicio de año. Sí. Las personas suelen ir al mar, al río, y a las piscinas, una quebrada, a una piscina. A una piscina, pero es más saludable una quebrada que una piscina, porque la piscina contiene mucho cloro. Por eso te recomiendan, ¿cómo se llama? El uso de tapones. Uh-huh. Y si vos ves la gente, si recordás, por ejemplo, a Michael Phelps, ¿verdad? Uh-huh. Que fue un gran nadador, usaba un gorro que protegía también la oreja, ¿ves? Entonces, pero era una persona que pasaba practicando 8 horas, sí. 8 horas pasaba practicando natación. Entonces, obviamente de que tenía que protegerse los oídos, y además de eso, no solo los oídos, también usan lentes, porque el cloro irrita también la conjuntiva, ¿verdad? De los ojos. Entonces, es un irritante. Entonces, esto, en resumen, prácticamente hay varios factores que contribuyen a que desarrolle la persona una infección del oído externo. ¿Ves? Ahora, lo más saludable es, ¿cómo se llama? Por lo menos cada año, ya conforme va entrando la edad, ¿verdad? Los años, hacerse una revisión de los oídos, una revisión de la audición, es decir, un chequeo médico, chequeo médico que debe estar incluido, ¿verdad? Porque, es decir, está protocolizado que la persona después de los 50 años debe de hacerse un chequeo médico anual. Entonces, ahí hay que hacer un chequeo médico también, ¿cómo se llama? Auditivo. Sí. Doctor, a mí me llama mucho la atención el tema de los niños recién nacidos. Usted sabe que
que los padres acostumbran con los hisopos a limpiar. Vamos a hablar más de ese tema cuando regresemos de la siguiente pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Claro. Es muy frecuente lo que los padres utilicen hisopo. Tal vez el niño tiene un mes de nacido y ya están buscando cómo limpiar los oídos cuando eso debería ser una manera incorrecta. Incorrecta. Final, usted le explicaba que el oído tiene un proceso de autolavado. Sí, una autolimpieza. Una autolimpieza, correcto. Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Yo lo evito con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo lo evito con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo lo evito. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatías presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Así yo le evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo le evito. Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitemos compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal. Prevenir es la mejor medicina. Muchas gracias por su excelente sintonía al canal parlamentario, el canal 98 y por supuesto su gustado programa Prevenir es Salud, un espacio que dedica el canal parlamentario de lunes a viernes para conocer sobre temas de salud y sobre todo enfrascado o el objetivo es la prevención. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Hugo Honskin, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él estamos conversando sobre los cuidados del oído, daño por limpieza incorrecta. Doctor, en la primera parte del programa usted nos explicaba el funcionamiento del oído, que está dividido en tres partes, el externo, el medio y el interno. Interno. El interno tiene la función de equilibrio y la audición. Correcto. Y la parte media sirve también para ventilación y la transmisión del sonido. Ok. Y decía algo muy importante, que el oído tiene una vellosidad, ¿eh? Sí. Que sirve como auto limpieza natural. Sí. Una especie como una brocha. Correcto, que el oído no necesita limpiarse. Para que, ¿cómo se llama? Comprenda la población qué función tiene esa vellosidad, esos pelitos que tiene el... Son chiquitos, se miran. Son finitos, ¿verdad? Que el hisopo los desbarata.
Por eso es malo. Es precisamente malo. Yo le decía, doctor, antes de irnos a la pausa, de que los niños recién nacidos quizás no tienen ni un mes, dos meses, y ya los padres están tratando de limpiar sus oídos con el hisopo. ¿Desde antes? Sí, eso le puede acarrear una infección posterior o un proceso de infección continuo, luego que ese niño crezca. Sí. Obviamente que esto de seguro que le va a ocasionar un problema al recién nacido, debido a de que, en primer lugar, pues, ¿cómo se llama? El niño viene envuelto en un líquido, ¿verdad? Que es el líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico tiene su color más o menos similar como la cera, ¿verdad? Pero eso se va eliminando poquito a poco. El mismo oído lo va limpiando. Obviamente que hay madre abnegada, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Pero cometen la imprudencia de no consultar con un otorrino o con un pediatra si puede manipular el oído a un recién nacido. ¿Ves? Es como querer manipularle el ojo a un recién nacido, ¿ves? Sin consultarlo. O echarle alguna gota sin consultarlo. Entonces, es decir, esto generalmente ocurre en las madres que son abnegadas, que están pendientes del niño, etcétera, etcétera. Ve, ¿cómo se llama? Ocasionan este tipo de problemas. Hay otras de que no, pues lo dejan normal. Generalmente, pues ocurre en los niños primerizos, ¿verdad? Que es el primer hijo, pues, y es el más querido generalmente el preferido de las madres, ¿verdad? Entonces, o el cumiche, una de dos. El último del primero. El último del primero. O el más gracioso. Entonces, lo más saludable es no manipular los oídos en los niños y en los recién nacidos, porque le ocasionan un problema espantoso, desvelo para la madre, ¿verdad? Porque esto, es decir, inflama todo lo que es el conducto auditivo y se extiende a veces hasta la oreja, ¿verdad? Entonces el niño no puede dormir, es un llanto incontrolable. Entonces, porque es muy doloroso, el oído es doloroso, tiene muchos nervios, no solo un nervio, sino varios nervios que participan en la inervación sensitiva del oído. ¿Ves? Sí. Precisamente, doctor, ¿a cuánta distancia está del oído externo al tímpano? El tímpano es la telita fina que produce la vibración del sonido, que es lo que hace que el sonido lo podamos percibir nosotros. ¿A qué distancia está? Esto para que el público lo sepa, pues los televidentes lo sepan, y al momento de manipular, que es una acción incorrecta, no lo manipulen tan profundo, porque pueden llegar al tímpano. Sí. ¿A qué distancia está más o menos del oído? Mira, esto va a depender de la edad. Ah, de la edad. De la edad, ¿verdad? Obviamente que un recién nacido, el conducto va a ser más cortito. En la persona adulta más o menos serán unos 20 milímetros más o menos, que tiene la distancia del meato externo a la membrana timpánica. Pero él tiene la naturaleza, ¿verdad? Ha hecho una curvatura para que no pase el hisopo pase directo hasta la membrana timpánica, sino que choca, ¿verdad? En la curva. Ahí hay un reloj de arena. Hay un reloj de arena, ¿ves? Sí, que generalmente pues te sirve de protección, sobre todo cuando se introduce algún animalito. Mira qué sabia que es la naturaleza, porque este reloj de arena
no permite de que, ¿cómo se llama? Que algún objeto que se meta a un niño en el oído no se vaya hasta, hasta la membrana timpánica, ¿verdad? O un cuerpo extraño animado, por ejemplo, algún papalote. Sí, son muy comunes que se van los papalotes en invierno, se van, uh-huh. o alguna cucaracha puede ir. ¿Ve? Entonces, ese estrechez impide de que siga avanzando, ¿cómo se llama? El cuerpo extraño. Es muy interesante, si vos te fijas, la oreja tiene una especie como un cono, ¿verdad? Y cada relieve que tiene la oreja, es decir, si es un cuerpo extraño animado, por ejemplo, un papalote, choca primero en diferentes paredes. Sí, para ir perdiendo velocidad. Para ir perdiendo velocidad, ¿ves? Tiene que estar muy dormida la persona profundamente para que no sentir de que le va el animal. Sí. ¿Ves? En el oído. Sí. Es muy interesante la naturaleza. Doctor, ya hablando del proceso también de los adultos, cuando usted me dijo en la primera, no sé si al inicio de esta segunda parte o en la primera, de cuando la cera se va al oído medio. No, al oído medio no. A la parte media, pues, del sistema auditivo. Ese proceso de limpieza lo tiene que hacer un otorrino. Un otorrino. Según yo lo estuve leyendo también. Un otorrino, o sea, un otorrino. Cuando hablamos de ese proceso de limpieza, ¿cómo sería? Porque es una parte muy delicada. Sí. Existe un protocolo, ¿verdad?, para eso, porque fíjate de que, ¿cómo se llama? Cuando vos usás hisopo, esta cera que empujás fuera del sitio de producción, se seca esta cera, ¿ves? Entonces se forma un volquete. Entonces la cera que vos vas empujando del sitio de producción se seca y se consolida. Y se forma un tapón como una especie, como una piedrita, ¿verdad? Un tapón. Entonces, para eso nosotros lo que hacemos como otorrino, existe un protocolo. Es decir, primero tenemos que humidificar, lubricar, esa es la palabra, esa cera, ¿ves? Para hacerle la limpieza al paciente. Porque, por lo mismo, vuelvo a lo mismo, que la inervación y la sensibilidad del oído es muy sensible. Es decir, e incluso a mi estudiante, ¿verdad? Yo les enseño cómo tienen que introducir el otoscopio, porque el otoscopio no es que va a agarrar el otoscopio y se lo va a meter así nomás al paciente, porque lo va a lastimar. ¿Ve? Hay que saber meter el otoscopio. Entonces, la limpieza del oído. La limpieza del oído tiene que ser también algo delicado. El oído es muy, muy sensible y tenés que tratarlo con delicadeza también. Ya. Como todo paciente, que lo tenés que tratar con delicadeza. Eso produce que cuando la persona se hace mucha manipulación del oído y llega el acero a introducirse más adentro, eso le provoca sordera. Una vez que el otorrino hace la limpieza, ya la sensación de audición vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad, pero lo más prudente es, depende, ¿verdad? Depende porque, ¿qué pasa, Miguel? Después de los 25 años, empieza un declive fisiológico de la audición. Oímos menos. Vamos oyendo menos, cada vez menos. Es algo natural. Natural, correcto. ¿Verdad? Hay personas que, por ejemplo, que aparentemente escuchan bien, pero no discriminan bien el sonido. Por darte un ejemplo, yo te puedo decir, llámame a la Juana y te dicen que pana es la que te voy a llamar.
O sea, la, ¿o qué pana? ¿La que te voy a pasar? ¿Cuál pana? Entonces, no discierne bien la persona la palabra, ¿verdad? Eso nosotros le llamamos discriminación del sonido. O está en el mar y te dicen hola. Hola, y decís, hola, oye, una ola que viene. Entonces, garantizar de que la persona, obviamente, de que al hacerle la limpieza al oído y permeabilizar su conducto, va a mejorar su audición. Pero lo más saludable, como te digo, es hacerle una audiometría después de la su limpieza para chequear cómo está su audición. Porque, como te digo, después de los 25 años, es decir, va perdiendo la persona, es tan sensible, fíjate las fibras auditivas, ¿verdad? Y sobre todo si la persona no ha tenido una vida saludable, ¿verdad? O está expuesto mucho al ruido. Porque hay personas que están expuestas. Imagínense las personas que trabajan en audiovisual. Estamos constantemente entonces, con audífonos. Correcto. Es decir, estás expuesto a... Y sobre todo aquellas personas que están expuestas a decibeles mayores de 90 decibeles. Un DJ que está en una disco. Es correcto. Tiene que usar medios de protección. Bastante, es decir, si es posible, doble. O los trabajadores. Si yo fuera DJ, utilizara doble, utilizara los tapones. Porque esto, es decir, produce algo que se llama presbiacusia. Presbiacusia, que es la pérdida auditiva fisiológica. Pero también, como te digo, hay personas de 40 años y tienen una audición de 60. De 60 años. Oye, ¿me explico? Sí. Es decir, tienen una edad biológica, pero la edad real ya no es de 40 años, pues, por decirte tiene algo. Tiene problemas. Entonces. Un problema, sí. Doctor, lastimosamente se nos acabaron los 30 minutos. Qué rápido se nos fue el tiempo, fíjate. Sería bueno hablar de cuando en otro programa próximo, de cómo queda la persona sin este sentido del oído, de oír, cuando la membrana se rompe. No sé si sería la palabra correcta, se rompe o cómo sería. Se perfora. Lo vamos a hablar en otro programa, lo vamos a invitar para hablar más de eso, porque es un tema muy interesante siempre. ¿Qué hacer cuando la membrana del oído se perfora? Sí. O el tímpano, comúnmente como lo conocemos. Pero le agradecemos por su visita, doctor, y por habernos instruido sobre este tema. Gracias. Le esperamos, como siempre, en otro programa. ¿Cómo no? Y a ustedes también por tener recordar siempre para participar en su programa. Ok, muchas gracias. Doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a usted, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes, de 3 a 3 y media, usted tiene una cita para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud. Sí.